Hola amigos. Si eres un amigo de nuestro canal, y últimamente piensas que ya no subo vídeos de remedios caseros, te comento que no es cierto del todo, sino que, tienes a tu disposición y para cuando tú quieras nuestro nuevo canal de remedios y caseros. Visita el enlace y te animo a que te suscribas. Venga, empecemos con el remedio de hoy. Los beneficios de las infusiones de arenaria. Un buen remedio casero para la gota, ácido úrico, cistitis, piedras en los riñones, retención de líquidos y reumatismo. Hola, muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy, hablaremos de las propiedades diuréticas que posee el té de arenaria. Así es amigos. La arenaria es una planta medicinal, tradicionalmente utilizada ya que posee propiedades diuréticas. Esto se debe a que sus componentes como las saponinas, flavonoides y ricinas, actúan sobre el sistema renal y vesical, aumentando la diuresis, y eliminando toxinas y residuos del organismo. La arenaria tiene como propiedad principal la propiedad diurética y desintoxicante. El beneficio de la arenaria como diurético natural puede ser muy provechoso para personas que sufren de diferentes problemas de salud, como por ejemplo, cálculos renales, inflamación de las vías urinarias, retención de líquidos, edemas, problemas de sobrepeso, artritis y hipertensión arterial, entre otros. Para que puedas obtener sus propiedades diuréticas, es importante que conozcas cómo elaborar correctamente su té o infusión. Para ello, coloca 45 gramos de la planta de arenaria seca en un litro de agua hirviendo. Debes cocinar este preparado de arenaria durante más o menos 5 o 6 minutos, y déjala reposar otros 10 minutos más. A continuación, cuela el preparado, y listo para degustar. Se sugiere beber entre 2 a 3 tazas por día. Y no olvides beber agua, ya que es importante que recuperes el líquido que pierdes por el efecto de la infusión de arenaria. Esto de beber agua, es muy importante para no sufrir de deshidratación. Recuerda mi consejo. Por otra parte, ten presente que si estás tomando medicación para la hipertensión arterial, o sufres de hipotensión, es necesario que consultes a tu médico, para evitar variaciones muy bruscas de la presión. Si te ha gustado el contenido de nuestro video, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los videos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso, como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. Si tiene cualquier enfermedad o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias por ver nuestro video.